A sus 80 años, a Eduardo del Río Rius no le preocupa revelar su pacto con el diablo. Cuando la gente me pregunta cómo he hecho para cumplir 60 años de trabajo, les digo que hice un pacto. El diablo me pidió que hiciera ateos a todos los que creen y yo pedí que también pudiera convertir a algunos rojillos y vegetarianos. Lo dijo este pasado sábado en el Museo de la Ciudad de México, donde presentó su libro Rius, mis confusiones, memorias desmemoriadas. En su alianza con América Móvil para transmitir los Juegos Olímpicos de Invierno 2014, que del 7 al 23 de febrero se desarrollaron en Sochi, Rusia, el Canal 22 gastó más de lo que ganó. En cuestión monetaria no hubo ingresos, sin embargo en presencia se obtuvo repercusión social, respondió la televisora pública a través del IFAI. Canal 22, cuyo presupuesto se redujo 30% entre 2013 y 2014, invirtió 6.856.020 pesos e ingresó por publicidad solo 2.044.800 pesos.